Bienvenidos al componente de introducción a la educación preescolar correspondiente al primer ciclo. En este espacio compartiremos lo referente a los niños. Entonces, veamos qué son los niños. Los niños son seres humanos que aún no han alcanzado la pubertad. Los niños se los considera en la edad de 0 a 7 años y la pubertad de 8 a 13 años. Los niños abarcan todas estas edades y dentro de estas edades los niños van teniendo etapas en su desarrollo. Una etapa interesante es el desarrollo del yo, que se da entre los 5 a los 12 años. Y durante esta etapa, el sentido de identidad, los niños ya van conociéndose como personas, van conociendo sus intereses, sus gustos, su sentido de pertenencia, su sentido de compartir con otras personas, su sentido del yo. En esta etapa es interesante porque los niños siempre demuestran y cuando se les pregunta algo, ellos siempre lo manifiestan como algo propio, es mío o yo, o ellos quieren ser los primeros. ¿Sí? Es una etapa no de egoísmo, sino es una etapa normal que sucede en los niños. Entonces ahí es cuando es la labor de la educadora y también de los padres de familia en ir direccionando al niño, irle indicando, irlo corrigiendo también para que no se vuelva demasiado independiente o demasiado egocéntrico. La sensación de poder, los niños en esta etapa, entre 5 y 12 años, creen poderlo hacer todo. Ellos creen tener la última palabra, entonces es muy importante también la labor de los docentes y de los padres de familia. El tipo de conducta cambia, los niños como que se vuelven un poco más indisciplinados o como que quieren llamar la atención, entonces es muy importante tomar en cuenta esta etapa que es normal, pero siempre y cuando se la vaya guiando. Algo importante y realmente preocupante, siempre lo ha habido, pero últimamente está más marcado, es el acoso o bullying o acoso escolar, es la intimidación directa o indirecta. En los centros educativos, este tipo de acoso se está dando muy marcado en los últimos años o realmente se le está dando la importancia que tiene porque afecta negativamente a los niños. Es el comportamiento de algunas personas, de algunos niños en contra de sus compañeritos. De pronto, el niño que provoca el bullying está teniendo problemas en su casa o le falta afectividad o está queriendo demostrar o pidiendo auxilio, de pronto está en alguna situación en donde no se lo ha tomado en cuenta. También es una forma de poder manifestar, de poder llamar la atención. Es muy importante tomar en cuenta porque esto afecta muchísimo al niño y también a los otros niños que se convierten en víctimas de estos niños acosadores. Algunas recomendaciones es importantísimo en la etapa escolar o en la etapa infantil tomar en cuenta el desarrollo de la autoestima. Pero antes de nada, quiero manifestarles que la autoestima es el valor que se agrega a sí mismo, el valor que posee cada persona, el sentirse importante y valorado. Es muy importante que a los niños desde pequeñitos se les vaya inculcando que ellos son importantes, que ellos pueden lograr, que se los quiere, demostrándoles la afectividad a cada momento para poder retroalimentar esta autoestima y poder lograr en los niños una personalidad segura. Es importante proporcionar a los niños una retroalimentación auténtica en lugar de simples elogios. No solamente decirle al niño o a la niña, estás bien, estás lindo, sino ¿por qué? ¿En qué más se le puede ayudar? Decirle, tú sí puedes, tú eres un niño inteligente, vas a lograrlo. O de pronto en el momento cuando los niños nos presentan un dibujo, no simplemente decirles está bien o está bonito, sino irlos ayudando e indicándoles en dónde pueden mejorar más. ¿Sí? Siempre ayudándolos a los niños para que ellos vayan dando más de ellos. Apoyando a los chicos que han sufrido rechazo o que tienen problemas para ser aceptados por sus compañeros. Esto es muy interesante porque hay niños que han sufrido algún tipo de acoso, no solamente de compañeros, sino también de educadores o de padres de familia. Entonces es importante que las educadoras aquí tomemos en cuenta que el apoyo es grande, que el papel de la educadora es muy interesante en poder ayudar a los niños. Siempre pensando en que los niños pueden dar más
y que los niños son el futuro de nuestra patria y debemos ayudarlos y retroalimentando también su autenticidad, aceptando los sentimientos del niño en vez de negarlos o menospreciarlos. Cuando los niños nos dicen algo, es interesante que las educadoras y los padres de familia siempre les prestemos atención y no menospreciemos algunas actitudes o algunas palabras o algunos gestos que tengan los niños. Proporcionar encuentros positivos con niños de otros grupos sociales o con discapacidad. Eso es interesante, el poder compartir dentro de la institución, puede ser con otros niños de otros paralelos o de otros años, para que los niños puedan ir desarrollando sus habilidades sociales. Y también es importante tomar en cuenta a niños que poseen discapacidad e irlos incluyendo. Ahora la ley es muy clara y lo que trata es de incluir a las personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Los grupos de compañeros, una sociedad de niños, esto es un tema muy interesante. Los niños conocen la palabra amigo en esta etapa entre los 5 y 12 años. Los niños ya nos manifiestan que tienen su mejor amigo o que tienen su compañerito que quieren compartir con ellos algunos momentos. Entonces es importante saber que los niños ya conocen qué es ser amigo y también se los tiene que ir guiando en este sentido. Varones y mujeres siempre manifiestan que tienen su gran amigo. En esta etapa también es interesante y preocupante para tomarlo en cuenta que se van generando algunas pandillas, bandas o clubes. Hay que siempre preocuparse, maestras y educadores, por las actividades o por los compañeros, por los amigos, por las relaciones sociales que tienen estos niños. Y de pronto conocer un poco más, acercarse un poco más y conocer qué es lo que están haciendo, para qué se reúnen, como una forma de irlos guiando, no de controlar, sino guiando, para evitar que caigan en algunas de estas pandillas que realmente se está viendo que está influyendo en los pequeños y de pronto está cambiando la mentalidad de los niños. En la Edad Media se comparten intereses y provienen de ambientes parecidos. Es muy importante en el barrio o en la escuelita mismo conocer la familia, de dónde provienen, y no a fin de rechazar, sino más bien de ayudar y de aportar. Algunas recomendaciones para poder lograr en los niños una estabilidad es brindar a los niños oportunidades, oportunidades de participar, oportunidades de la comunicación, oportunidades en un evento específico de apoyar a los niños o de algunos gustos o intereses que ellos tengan. Además, estimular para que adopten un punto de vista del otro. En clase, por ejemplo, hay niños que tienen otro punto de vista, entonces ahí está la tarea de la educadora de ir guiando al niño y de permitirle y de ayudarle para que ellos acepten el punto de vista de otro niño si no están de acuerdo. Porque de pronto se puede generar un malestar y puede ser que los niños empiecen a pelear entre ellos y a discutir, entonces se va a generar una indisciplina. Esa es muy importante, la tarea de la educadora, ir controlando. Ayudar a reconocer sus características psicológicas. Yo sé que las educadoras infantiles reciben en alguna ocasión algo sobre la parte psicológica de los niños. Es importante tomar en cuenta para ir viendo sus rasgos característicos psicológicos e ir estimulando en el desarrollo de los niños. Fomentar la capacidad de los niños para examinar el fundamento de la amistad, eso también es importante, las habilidades sociales para que se pueda ayudar en cuanto a la amistad. Explicación de formas alternas de comportarse, ir marcando qué normas y cuál es el comportamiento que se debe tomar. También desalentar los intentos de los niños por excluir a otros compañeros. Como ya lo habíamos hablado, es importante ir incluyendo a sus compañeros con algunas necesidades. Gracias por su atención.